A Barranquita, ¿cuál es el nombre tuyo? Eduardo. ¿Y el padre? Eduardo. ¿De qué color te gustaría el abanico? Tengo, mira, mamey, rojo y Y azul. 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 Ya te lo ganaste ese, ven a buscarlo. Es Ven un niño, está inmediatamente. premiado, ven a buscarlo. Ya, Para que le dé el abanico sácame a tu al niño, papá. Hay que sácame al niño. enfriarse con el pan. Señores, tengo invitados muy especiales aquí en el set principal. Catherine Tiburcio López le acompaña y yo quiero que Gaby me ponga el bumper VIP y tenemos tres. Hoy estoy yo al tres por uno. Hombre, hombre de calidad. Cuando cuente tres, Gaby me pone el bumper. Voy a seguir recibiendo ahorita 10 llamadas más adelante, para irnos a la rifa. Recuerden que quedan cuatro abanicos porque ya uno se los regalamos al niño. Pero ya no me llamen más niños porque lo vamos a rifar. Hay un equipo de música, me dice Agustín, que una bocina para que el papá goce y disfrute, que vamos a rifar la orden y el próximo sábado lo viene a buscar porque no le cabía en el vehículo. Agustín no tiene una patana todavía. Él quizá la puede comprar, pero entonces tiene problemas más graves. Estacionarla. No, que no la sabe manejar. Anda para el No, carajo. no es Qué patanista. vaina, qué vaina. Paso con el bumper VIP, Gaby. Y aquí lo tengo, los invitados. En Sabadón, un invitado VIP. Así es, y es que en nuestro programa Sabadón estamos celebrando el Día de los Padres y en este momento me encuentro con tres super papás. Así es, aquí me encuentro con el licenciado Smarlin Jiménez, quien es ejecutivo hotelero. Tenemos también a los hermanos Barret, al abogado, ¿verdad? Aquí lo tenemos a Miguel Barret y también a Rafael Baré, quien es animador infantil, pero que todos lo conocemos como el payaso Pim Pim. Pim 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 Pim. Mis amigos, bienvenidos a Sabadón y qué bien yo me siento. Voy a saludarlo, voy para allá a saludarlo. Son estrellas lo que yo tengo aquí en este programa. Cuánta enseñanza, cuánta experiencia, cuánto vamos a aprender con estos padres aquí y vamos a disfrutar. Siga usted, maestra. Bueno, y es que antes de entrar en materia, porque vamos a hablar mucho sobre las costumbres, tradiciones y qué hace un verdadero papá. Conozcamos primero quién es el agente ejecutivo hotelero. Es Marlin. Marlin Adriano Jiménez Sánchez es un destacado ejecutivo con una carrera exitosa en la industria hotelera, con más de 15 años en gestión comercial en el sector hotelero. Jiménez Sánchez ha ocupado diversas posiciones de responsabilidad en la operación de hoteles en la zona este de República Dominicana. Posee una licenciatura en administración hotelera, con concentración en mercadeo hotelero, obtenida con honores summa cum laude en la Pucamaima. Jiménez Sánchez es competente en varios idiomas, lo que le permite establecer relaciones interpersonales sólidas. Oriundo de Santiago de los Caballeros del sector Los Ciruelitos, esposo de Lisa Martínez y padre de dos niños, Sebastián y Alejandro. Su ética, integridad y honestidad son valores que le definen. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Smarlin Jiménez. Excelente, excelente. Y vamos a seguir presentando a nuestros invitados antes de que ellos den su bienvenida y su mensaje por el Día de los Padres. Miguel Baré, abogado. Rafael Baré, mejor conocido como el payaso Pim Pim. Es un hombre de familia, de prestigio, honesto, capaz, alegre y lleno de amor para brindar a los demás. Trabaja actualmente con personas que tienen capacidades especiales diferentes, con no videntes, realiza ayudas y obras sociales y fue uno de los primeros animadores infantiles de Santiago. Ha trabajado todo el tiempo a favor de la niñez, de la familia y por el bien común.
Vamos a ver la reseña de nuestro siguiente invitado. Miguel Baré, un hombre de 64 años, nació en el barrio La Tabacalera, sector La Joya. Es abogado de profesión, fue juez, fiscal y procurador general de la Corte de Santiago, ministro de la Iglesia, servidor por más de 30 años en la Universidad Tecnológica de Santiago como docente. ¡Eso! ¡Bienvenidos a Sabadón! ¿Cómo se encuentra usted, licenciado? Bueno, pues la verdad que muy contento y me siento honrado de estar en este set con dos figuras tan importantes, los hermanos Baré, y de verdad de compartir con todos ustedes y estar en Santiago, la ciudad corazón, mi ciudad. De verdad que muy contento de estar aquí y de compartir este momento en honor de los padres. Doctor Baré, bienvenido a Sabadón. ¿Cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios, dándole a ustedes las gracias por permitirme y llegar a la teleaudiencia, bendiciendo a todos los padres y a todas las familias que son televidentes en este momento. Y usted, distinguido amigo, Rafael, o le digo Pimpín. Me siento muy feliz y complacido de comparecer a este programa, que es como mi casa, como mi familia, porque Don Pancho, que es mi colega, también ha trascendido como un gran comunicador social, y eso me llena de mucho orgullo. Y también aprovecho para dar un saludo a todos mis amigos, a todos los padres y a todas las personas que, como siempre, siguen viendo este gran programa. Excelente. Y bueno, invitados especiales, porque también tenemos a el CEO de la Fundación Agustín Suriel, que su nombre es Agustín Suriel, está detrás de cámara, el rato va a estar también con nosotros, y su esposa Cintia están también por ahí, el profesor Junior Ramírez y todo el stand completo. Tenemos una pregunta que nos gustaría poder compartir junto a ustedes y que ustedes nos digan, ¿cuál es este mito de que el Día de los Padres se festeja no tan común como el de las madres? Licenciado, ¿qué puede decir usted? Bueno, realmente a los padres se les quiere, aunque hay un mito de que parece que no sea así. Entiendo que realmente la figura del padre es clave y es algo que no se puede reemplazar. Y la verdad que yo entiendo que es que se celebra distinto, pero sí se celebra, porque en realidad los padres son clave en la familia y eso no debemos de perderlo, y hay que hacer un seguimiento especial también a los padres en su día. Así es que por eso estamos aquí, para celebrar a los padres. Bien, doctor, usted que es también muy filósofo, conoce mucho, ¿por qué dicen que a los padres cuando festejan se le dice el día de los burros? Lo que ocurre es que tradicionalmente el que hace el esfuerzo, el trabajo para satisfacer todas las cosas de la casa es el padre. Pero ya estamos en un tiempo en que las madres también son profesionales, son comunicadoras, son un ente de desarrollo y de participación, al igual que el padre. Pero la madre tiene la diferencia de que ella es la que pare, ella es la que engendra el niño y lo mantiene en el vientre por 9 meses, como lo hizo María con Jesús, aunque fue el Espíritu Santo que le dio esa posibilidad a ella. Pero la madre es madre y generadora del mundo, por eso. Bueno, mi estimado amigo Rafael, mejor conocido como Pimpín, ¿cuáles serían los mejores regalos que se le puede hacer a papá? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo quiero también referirme a la pregunta anterior. Perfecto, el mito. El día de los padres, de los burros, eso es algo que se remonta al pasado. En aquella época en la que los padres eran batuta, ley y constitución. Entonces, a la madre se le tenía más confianza, el papá era el que macaneaba, incluso de una forma violenta, había padres que corregían. Entonces los hijos tenían una tendencia, cuando celebraban el día de la madre, a darle a la madre su celebración, y cuando llegaba el día del papá, no se celebraba igual, porque incluso hay muchos jóvenes que tienen resentimiento con sus padres. Sí, imagínense, sí, en este tiempo, cómo era en aquel entonces. Ahora se me olvidó la pregunta que usted me hizo. Los regalos. Bueno, a usted como padre, ¿qué le gustaría que le regalen? Bueno, de verdad que las cosas materiales son atractivas y bonitas, sí, y le gustan. Al que le regalan un abanico, si no tiene abanico, se siente bien.
Pero yo entiendo que el regalo no debe llamarse regalo, porque el regalo es como algo para que para halagar a la persona. Pero hay un compromiso de padre e hijo, que el hijo, en verdad, las cosas materiales no son lo más importante. Pueden darle un carro, pueden regalarle una casa, pero si no le dan respeto, si no honran al padre, si no le tienen, si no le dan el cariño y lo tratan con el verdadero amor, ese regalo pierde importancia. Es como una cadena de oro que se oxida. Excelente. Licenciado Jiménez, coméntenos qué es lo que usted más admira de su padre o admiró. Bueno, mi padre realmente siempre ha estado junto a mí en los momentos que lo he necesitado. O sea, es una figura que en los momentos clave de mi niñez, mi adolescencia, mi adultez, siempre ha estado ahí y siempre ha estado junto a mi familia. O sea que lo he tenido en todo momento y de verdad que eso ha sido importante. Y no solamente de tenerlo físicamente, sino también de que ha sabido escuchar. Porque es importante escuchar a los hijos y saber las inquietudes que tienen y sobre todo darle el apoyo y respetarle y también, vamos a decir, ayudarle a que defina lo que quiere hacer en la vida y apoyarle a que siga ese camino. Excelente, excelente. Bueno, quiero decir, pues quiero un aplauso para estos invitados especiales, de verdad. Y ustedes mismos, un aplauso que se sienta, porque son buenos padres. Pimpín, ¿qué es un buen padre? Bueno, un buen padre es una persona que, a pesar de que tal vez su hijo nació y no lo esperaba, asume esa responsabilidad. Muchos padres planifican a los hijos, sueñan con los hijos. Hay otros que no y le llegan. Entonces todo va a depender de cómo el padre asuma ese rol y sepa, yo traje a este muchacho al mundo, yo tengo que educarlo. Ahora, lo mejor que puede hacer un padre con un hijo es enseñarlo a sobrevivir en la vida, a volar, a ser independiente. Porque hay personas que le dan de todo a los hijos, pero los hijos no tienen alas para volar. En la calle hay opiniones, vamos a ver la opinión de la gente. Lo que opina la gente que está en la calle, el que está en la casa también, ahí está. Los padres son los dirigentes de la casa, pero las madres son las mamás de los mismos padres, por eso mismo. Es decir, que las madres siempre se le dan más. Las madres son más, días más emocionantes, porque son las principales. Sin mujer no hay hombre. ¿Y qué tipo de regalo usted le puede hacer a un padre? A un padre le puede regalar. A un padre le gusta que le salen los días con un trago. Puede ser que no tenga más, como tú lo estás diciendo, el mérito, que no lo tiene. Puede ser eso. Y que la madre se lleva más en el corazón, se puede decir, que es lo que más tú llevas, o que tú la tienes más pendiente. Bueno, ellos hay muchos papás que se lo merecen, pero hay otros que no. ¿Por qué? Que hay papá malo, mira, mamá es mamá. Porque hay madre que tiene casi ese mismo papel que un padre, que no lo ocupa. Porque es un día de trabajar, de laborar mucho en agricultura y es tomado como un día de esfuerzo, de dedicación y de empeño. Eso sí que no tiene una diferencia, si es día de los padres, si celebra o no. Le dicen que es día de los burros, y esa es la diferencia, pero es porque son forzados, son afanosos y dedicados. Para mí tiene el mismo mérito, porque yo mamá y papá para mí vienen siendo la misma cosa. Pero lo que pasa es que uno como que le da más valor al día de las madres, porque como de ella es que uno nace, tú ves. De ella es que uno se forma, aunque sea con la aportación del padre. Por eso uno como siempre tiene más presente el día de la madre. ¿Y qué regalo se le puede hacer? Una toalla, un juego de media, juego de pantaloncillo, chancleta, jabones, de todo. Bueno, a mi parecer, tú sabes que madre una sola. Entonces ustedes no deben de festejarse. No, claro que sí, no lo merecemos, claro que sí. Pero esas son tradiciones que aquí también toman en cuenta. A mí me toman en cuenta.
Yo no me puedo quejar. Esa es la opinión de la gente. Nosotros estamos celebrando en grande, con abanico, una frutita. Mira por acá, traje unos guineitos. Yo traje unos guineos maduros, pimpín, desde que me dijeron pimpín va para allá. Digo, le voy a llevar una frutita, unos guineitos maduros. Ay, sí, en la mata. Mire, fui así, pimpín. Así, va la familia Baré para allá, Miguel y pimpín. Y el hijo, el sobrino, agarré de la matita, mire, mírenlo cómo está. Aquí no hay carburo ni nada de eso. Natural. Ahí está. Pimpín, su opinión finalmente y un mensaje de acuerdo a lo que opinó el televidente. Bueno, yo pienso que los padres deben hacerle saber a los hijos qué importancia tiene él para como hijo. Y debe manifestarle el afecto. Porque a veces hay padres que tienen amigos, compadres, que son los más grandes. Y el hijo mide eso. Es decir, hay que manifestarle a los hijos amor y darle la oportunidad de que ellos puedan alcanzar desarrollo y felicidad. ¿Miguel? Sí, yo pienso que es un compromiso, como uno tiene con los hijos hasta la muerte, también a los padres. Hay que darle asistencia, calidad de vida y sobre todo acompañarlos hasta el último día de su vida. Excelente, licenciado, su comentario acerca de la opinión de las personas en el exterior y su aporte valorando el Día de los Padres. Sí, la verdad que disfruté mucho todas las opiniones de las personas que nos compartieron su parecer sobre el Día de los Padres, y de verdad que me identifiqué con algunas de las personas que estuvieron conversando ahí de la importancia de un papá. Y yo quiero exhortarle a todos los padres que se conecten con sus hijos. Es muy importante en este tiempo tener una conexión con los hijos. No solamente proveer, sino también es estar presente en los momentos importantes y sobre todo apoyar a sus hijos en la situación y en las circunstancias que sean. Y sobre todo enseñarle el amor a Dios, porque dice la Biblia que si tú guías a tu hijo en el camino de Dios desde pequeño, de grande no se va a apartar de él. Y yo quiero también compartir eso. Gracias. Bueno, yo le tengo un regalito porque el Día de los Padres, lo que dijo Pimpín, lo material no es lo más importante. Yo no lo pido ni yo goloseo, pero si me lo dan. Me lo bombeo. Destápelo, puede destapar. Tengo algo aquí para el señor Miguel también. Su regalito. Y lo puede destapar. Sí, ahí gracias, está. Gracias. Puede sacarla. Muy amable. Todo y presentarla. Y tengo aquí para el licenciado también. Mire, muchas para gracias. Acá su regalito. Puede, gracias. Destápela por si acaso se la di extraviada. Gracias, tiene mi nombre. No. También es alusivo a este día tan especial que no voy nunca a olvidar. Muy gracias. Bien. Gracias. Precioso. Sí, sí, precioso. Ahí están. Se la entregué como era. No está extraviada. Muy lindo, muy lindo. No, está nada bien. Más le pido una cosa. Agárrenla bien, no la dejen caer, porque si se rompe la taza, todo el mundo va a su casa. Aparte de eso, a papá lo llevo ligero con su frutica. Ligero, fruta de la misma casa, esta es de la casa. Esta no fue una fruta gracias, de la casa. Lechosa y unos guineitos que tenemos en la casa. Aquí viene para el muchas licenciado. Gracias. Y a ustedes ha sido más que un placer, sobre todo Pimpín, que trabaja por el bien común, con lo que es con la persona no vidente. Es difícil, muy difícil, me imagino yo, guiar a un ciego. Incluso dice Jesús en el Evangelio, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Y realmente esta labor es importante. Quiero resaltar esta buena obra. Y sobre todo que este caballero ha trabajado durante tantos años a favor de la familia y a favor de la niñez. Si no tiene el guineo en la boca, dígase algo acerca de la institución. Lo que yo le pido a las personas que están viendo este programa es que traten de pasar una hora con los ojos cerrados en su casa. Uf. Y eso le va a permitir entender lo que es poder ayudar a una persona ciega. Señores,
esta entrevista, estos invitados, hoy, celebrando el Día de los Padres, han dado en la madre. Seguimos con Sabadón.